saltar los jugadores nuevamente al terreno de juego. Aquí está Chiellini. Presentación a la americana para esta, este triunfo final. Llega Chiellini, los familiares también, claro, de los jugadores de la Juventus presentes en esa zona del terreno de juego. Año importante para Chiellini, que también se licenció con una tesis sobre la gestión de la Juventus. Entonces el doctor Chiellini que va a recibir su, su trofeo. El primero en aparecer, Chiellini, que finalmente en este encuentro ante el Crotone no ha formado con Bonucci en el eje de la defensa, ha sido Benatia, que ha hecho un gran partido. Y aquí está en esa tarima que se ha instalado en el terreno de juego, recibiendo también el reconocimiento individual con esa medalla que ya cuelga del cuello de Chiellini. No, merecidísimo, es uno de estos seis, ¿no?, que ha ganado los seis scudettos consecutivi. Y aquí está, aparece Mehdi Benatia. Aparece por el túnel de vestuarios, por la bocana del túnel, segundo jugador de la Juve en saltar nuevamente al campo, el marroquí Mehdi Benatia. Sí, ha dado lo suyo cada vez que le ha llamado en causa Allegri. Ha jugado bien, ha funcionado. Es jugador de la Roma y del Udinese. Antes ha pasado por Bayern de Múnich, posiblemente no su mejor momento de la trayectoria. En la Juve ha vuelto a triunfar. Es bonito también estos cuadritos familiares, ¿no? No es fácil en ese eje de la defensa. Barzagli, Rugani, Bonucci, Chiellini. Bueno, ha intentado aprovechar sus oportunidades efectivamente y hacerse su hueco. Es otro que sería titular en muchos equipos, es un buenísimo, buenísimo central. Recordemos, un jugador que ya tiene experiencia en la Serie A, que ha regresado después de pasar por las filas del Bayern de Múnich. Sí, sí, otro. Salta al campo para recibir, bueno, ese trofeo individual, el cariño también de la afición, talentoso jugador. Y los más pequeñitos que recordarán seguro cuando vayan creciendo. Este 2017, este año fantástico para la Juve. No, son momentos maravillosos también para los pequeñitos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Massimo Maestrelli, que el hijo del entrenador que ganó el primer scudetto con la Lazio. Me dice que los mejores recuerdos de su vida son él con su gemelo Maurizio, cuando iban al campo, en la pista, en el césped, a celebrar este título histórico. Imagino que será un recuerdo inolvidable también para estos pequeñitos juventinos. Aquí está el ex del Real Madrid. Dorsal 6. Que dirá con esos problemas físicos a final de temporada, reservado para el encuentro donde ha conseguido campeonar la Juve. Habitual del 11 de Massimiliano Alex. Que ya va a acompañar a Chiellini, a Benatia y a Pjanic. Contento también Sami. E Pjanic, hablando de Pjanic, polémicamente se fue desde la Roma a la Juventus a lo largo del verano. Otra polémica junto a aquella de Higuaín desde el Napoli. Dijo que quería irse a la Juventus para ganar el Scudetto. Al final su apuesta ha funcionado. Acaba triunfando en la... Es impresionante, para mí es una mezcla perfecta entre talento, capacidades, técnicas, sentido táctico. De verdad es un equipo muy equilibrado, muy completo. Y mira, la pequeñita que va a celebrarlo con su papá. Aquí está la hija de Cuadrado. Imágenes maravillosas, de verdad. El puño en alto. Campeón de la Serie A, Juan Guillermo Cuadrado. Son enormes emociones. Han contribuido a conquistar, a escribir parte de la historia de la Juve con este sexto scudetto consecutivo. Es el desfile de los jugadores, de los futbolistas
de la Juve. Y ahora, bueno, el turno para Claudio Marchisio. Sí, coleccionista de títulos, uno que bajó a segunda división y que ahora celebra el sexto título. Un habitué, un gran jugador. Estoy muy contento que esté totalmente recuperado, porque de verdad volvió desde una importante lesión. Aquí lo vemos con sus hijos. El 8 de la Juve. Emocionado, ¿eh? Sí, se le escapan las lágrimas. Es particular la situación para él, porque de verdad creció aquí, se crió aquí. Imágenes maravillosas, de verdad. Imagino también que te contagia, ¿no? Esto de tener tu hijo en brazo, el hijo más mayor ahí adelante que te mira y se conmociona él a la vez. De verdad, son momentos maravillosos. Bueno, atención, que el que aparece ahora es Gonzalo Higuaín. Bueno, 90 millones bien invertidos, diría, a esta altura. Nada que decir. Tenía una presión monstruosa. Se ha confirmado, es un jugador excepcional, un enorme delantero, y ahora le queda el último, ¿no? Todo el mundo le dice que las grandes finales normalmente se pierde un poco. Veremos si sabrá también desmentir esta última cosa que le queda y de verdad afirmarse definitivamente. Chao al Nápoles, benvenuto a la Juve. Y devuelve también el cariño Gonzalo Higuaín. Sí, ha sido qué temporada. Sí, sí, otro de estos fichajes polémicos, ¿no? Mucha presión, los napolitanos enfadadísimos, lo entiendo. Él hizo una apuesta por su trayectoria profesional. Al final son profesionistas, ha venido a la Juve. Ha seguido marcando goles muchas veces importantes en los primeros goles de los partidos. Los goles que solucionan los partidos. Este abrazo con los compañeros, también con Khedira, que es el otro ex madridista. Y aquí otro fenómeno. Alexandro, que aparece por el túnel. Ya salta al campo, se va a llevar el aplauso, el cariño de la afición bianconera. Grandísimo jugador también, el brasileño. Recuerden que al inicio de temporada arrancaba Massimiliano Allegri con esa defensa de tres centrales, con dos carrileros, donde uno de ellos era Alexandro. Después reconvirtió, fue jugando defensa de tres, defensa de cuatro. Se mantiene Alexandro. Y fíjense, la emoción es que se contagia. La emoción de Marchisio. Sí, 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 sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Alexandro jugaba cuatro en el Porto. Ha recuperado finalmente también una camiseta de la selección brasileña. Para mí era un escándalo que este jugador no entrase en la lista de la selección. También la llamada otra vez, y mira, aquí con una hija un poco asustada para todo lo que la rodea aquí. Fíjense, detrás de esa tarima, detrás de los jugadores de la Juve, espera el trofeo que va a levantar, que va a recibir Gianluigi Buffon. Cuadrado decidió devolver la pequeñita a la mamá. Creo que también será el caso de la pequeñita de Alexandro. Porque el ruido es importante. Con un niño pequeño puede un poco asustar. Bueno, van a desfilar uno a uno todos los jugadores de la plantilla. Aquí vemos a Matiello. Sí, sí, no ha tenido tanto protagonismo como las demás, pero todo el grupo ha sido importante. Yo creo que también ha sido una victoria del grupo, donde todo el mundo ha contribuido desde el principio hasta el final. Ha habido también en su momento de tensiones, ¿no? Todo el mundo se acuerda de la tensión entre Bonucci y Allegri. Sí. Bonucci que tuvo que quedar excluido, me parece, de la ida contra el Porto. Un partido que parecía determinante, pero Allegri ha querido enseñar a quien manda en esta circunstancia. Bonucci, que es una persona muy inteligente, ha aceptado la situación, ha vuelto incluso mejor de antes. Este grupo acaba ganando, mérito también de la capacidad de gestión de Allegri. El turno ahora para Barzagli. Otro niño que llega, que celebra el sexto scudetto consecutivo con la Juventus. Lágrimas este verano después de la eliminación de la Eurocopa. Decía que posiblemente nadie se habría acordado de esta grande Italia de Conte. Seguro que todo el mundo se acordará de esta Juventus de Conte Allegri. Las caras de felicidad en los futbolistas de la Juve.
Aplaude también Barzagli, devolviendo esa estima, ese cariño por parte de una afición a la que conoce a la perfección. Y también con su reconocimiento, esa medalla que acredita Andrea Barzagli como campeón de la Serie A, curso futbolístico 2016-2017. Sí, ha ganado el Mundial, ha ganado en Alemania con Wolfsburgo, algo histórico casi, ha ganado 6 títulos aquí. De verdad, un ejemplo, fuera de serie, aquí otro. Otro de los héroes. Sí. Mario Mandžukić. Aquí está el croata, siempre generoso, siempre voluntarioso, aportando su cuota de gol también, coreando ahora el nombre de Mario Mandžukić, con alguna camiseta de Croacia también. Sí. En la grada del Juventus Stadium. Un poco de Croacia ahí. Gesto serio, se escapa una mueca, una sonrisa, y ya está en la tarima de campeones Mario Mandžukić. Es una pieza fundamental. Alegre ha hecho acrobacias literalmente para darle la titularidad de alguna forma. Al final lo ha conseguido por la capacidad de sacrificio suya y de Cuadrado a la vez, que permiten de poder jugar con él, Dybala, Higuaín, todos juntos. La verdad es que ha funcionado a maravilla. Esto es uno que se ve menos, pero ha participado bastante. Lemina, no sé si seguirá en la Juve, tiene muchas novias. Posiblemente encontraría sitio con más regularidad en otro equipo, y la Juve está claro que hay que aceptar la situación. Hay unos cuantos campeones ahí en el centro del campo. Está caro jugar en uno de los grandes, no solo de Italia, sino del fútbol europeo, del fútbol mundial. Pero también es cierto que más allá de que te puedan jugar 11 cada partido, hay que tener fondo de armario, y eso es también lo que viene demostrando esta misma temporada en la gestión del equipo Massimiliano Allegri. Mario Lemina, el último en aparecer. Vamos a ver quién sale ahora por ese túnel. Hay un numeroso grupo de jugadores de la Juve. Sí, muy querido él también. Hemos visto señales de cariño hacia él. Y mira este chico, Bonucci. Veremos si tendremos también a un aficionado turinista a celebrarlo con él. Veremos. Qué curiosidad, ¿no? El hijo de Bonucci, aficionado turista. Hemos visto en la grada turinista también a Bonucci, muy deportivo siempre. Y míralo. Temporada complicada. Aquí llegan sus hijos. abrazo con los hijos también. Cena familiar, no parece demasiado contento. El otro hijo con camiseta de Pjanic. Es un momento maravilloso, diría. Se emociona también Leonardo Bonucci, al que acompañan sus dos hijos. Sí, uno con la camiseta de Miralem Pjanic, en brazos con su hijo Mateo. Y la medalla también para el central, para el defensa de la Juve. Es la fiesta de los campeones, es la fiesta de la Juve, con el sexto scudetto consecutivo, ejerciendo ya desde hace unas cuantas temporadas ese dominio en Italia, en la Serie A. Y 1-1, disfrutando, bueno, del premio, del reconocimiento por parte de la afición, también del premio individual, los jugadores que entrena Massimiliano Allegri. Sí, hemos visto las lágrimas de Lorenzo, y no sé si dependía del hecho que no quería participar a la celebración juventina. Y vemos a un campeón que tendremos que esperar un añito más. Hemos visto pinceladas de talento de Piazza, que lamentablemente se lesionó de forma seria. Esto es un chico que tiene muchísimo futuro, no ha podido participar como quería. Vemos a Pavel Nedved ahí en el palco de honor. Piazza, que participa a un triunfo al cual ha participado menos de lo que habría podido. Una pena. El año que viene tendrá más espacio. Hay que decir que a Andrea De Paoli le gusta especialmente Piazza. Sí, yo tengo una pasión peculiar para este chico. Tiene una fuerza en las piernas, cambio de ritmo. De verdad, me encanta. Yo me espero muchísimo en futuro por parte de este joven croata.
El ex del Dinamo de Zagreb. Bueno, vamos con más. Otro héroe. Sí, esto ha hecho algo para este triunfo, me parece. Cuidado, aparece la joya Paulo Bruno Dybala. Qué jugador. Esto tiene un talento fuera del común. No es casualidad si el propio Messi se reconozca en algunas características de este chico. Llegado desde el Palermo, ha dado salto de calidad definitivo. Al principio Allegri lo ha gestionado un poco, luego le ha dado espacio total. Le ha buscado posiciones y aquí de media punta al final está funcionando de maravilla. Por cierto, comparte con tal Andrea Pirlo el dorsal 21, una herencia importante, pero lo ha asumido bien. Creo que ha sido de verdad uno de los más protagonistas de esta Juventus, ha dado un poco más el sello, sobre todo desde el centrocampo hacia arriba, ¿no? Se sacrifica mucho, pero también da esta calidad a arriba y genera juego. Llega también a Samoa. Talento puro. Dybala. El turno para a Samoa, dorsal 22 de la Juve, que hace ahora acto de presencia. 1-1, insistimos, van a ir desfilando todos los futbolistas que forman parte de la primera plantilla de la Juve. Y después el trofeo que va a servir la liga para que el capitán Gianluigi Buffon lo levante en el Juventus Stadium. Y aquí también escenas familiares, otro ex Udinese. Llegó el adiós de Evra. Volvió a ser lateral zurdo de vez en cuando para hacer descansar a Alessandro. Siempre acertó. Este es un jugador que te garantiza siempre un enorme nivel. Mira quién llega. Llega Dani Alves, que puede acabar siendo el alma de la fiesta. El brasileño que cambió España por Italia, que cambió el Barcelona por la Juve y que acaba la temporada en una forma envidiable. Dani Alves. Es un ganador nacido. De verdad, da gusto verle otra vez celebrando títulos. Con el 23 a la espalda, el brasileño Daniel Alves, que abraza a Dybala. Aquí están los dos juntos para salir también en la fotografía. Y se van a sumar a esta celebración, a esta fiesta, más jugadores. El turno para... Una amonestación, era demasiado correcto para un defensa central. Un poco más malo desde que ha llegado a Juve, ¿no? Es un jugador correctísimo, es un jugador, un central maravilloso. Ha tenido actuaciones interesantes, importantes también cuando le dio la alternativa a Massimiliano Allegri. Bueno, sobre todo por lo que se le pide a un defensa en esas tareas en la retaguardia del equipo, pero también demostrando capacidad ofensiva y, bueno, poniéndole las cosas difíciles a Allegri por aquello de tener que escoger. Daniele Rugani. Pero de Copa han dicho correctamente, ha jugado Copa Italia, protagonista, entonces de unos de los dos títulos del actual doblete juventino. Tiene la suerte, la mala suerte de compartir vestuario con Gigi Buffon. Esto te obliga a jugar menos de lo que puedes. Vemos a menudo que los extranjeros están acompañados por sus banderas. Muy querido por parte del vestuario. Vemos llegar al el portero brasileño a conquistar su... a recibir su medalla. Aquí está Neto. Para él parecía a punto de irse a lo largo del verano, este peculiar raro de dos botas distintas, porque llegaba Dani Alves, estaba ya cuadrado, pensaba tener menos protagonismo, al final se quedó, no participó a la Champions League a principio, pero luego sí que fue insertado en el listado. Protagonismo como siempre, es otro que no falla, no se equivoca nunca un partido malo, siempre acierta, siempre participa, te garantiza siempre un rendimiento constante y de calidad. Aquí está Lichtsteiner, también acompañado de la familia. El sitio en la lista al principio de esta Champions, pero luego a través del trabajo y de la seriedad ha conquistado protagonismo como siempre. Entonces estamos hablando del sexto scudetto también para Steiner. Sturaro es quien aparece ahora.
Sí, otro que podría jugar más si estuviese en otro equipo, pero se queda ahí, acierta, crece. Últimamente lo hemos visto a menudo dar descanso a Mandzukic en esta posición, ¿no? En las líneas de las media puntas por detrás de Higuaín. Es un interior profesional, otro que tiene un gran futuro. Stefano Sturaro, también con su medalla al cuello. Son futbolistas de un equipo que escribe parte de la historia del fútbol italiano. Vamos a ver cómo acaba la temporada, pero que sin duda se hablará de esta Juventus, que desde hace temporadas con Allegri en el banquillo. Mercado de invierno posiblemente ha costado un poco de sufrimiento al Genoa, que tuvo que esperar hasta hoy para conseguir la salvación matemática, que parecía ya cosa hecha en diciembre. Cuando juega es otro que rinde muchísimo, y aquí otro cuadrito familiar. Aguanta de momento el terreno de juego, el verde del Juventus Stadium, para esta celebración. Mucha juventud, ¿no? En este palco. Que parece generar curiosidad esta cebra. Esta mascota. Muy llamativa. Sí, sí, sí. Imagino el pobre, una calor infernal ahí. No es el mejor disfraz en estas ocasiones, pero imagino que el hecho de celebrarlo y de ser protagonista le consuele un poco. Bueno, y las banderas ya hechas, realizadas para la ocasión, que ya muestran a la Juve campeona de la que esperamos sea a lo más lejos posible. Es un joven de talento, crece bajo la sombra de Buffon y de Neto. Diría que es cuál mejor sitio para completar tu formación de portero. Vamos a ver, por cierto, si en la celebración, porque ha debutado esta temporada con el primer equipo, está el joven Kim. Bueno, lo esperamos. Ha participado de verdad a menudo con la plantilla. Pues aquí está. Sí. Es otro que parece tener un enorme futuro adelante. Nacido en el año 2000, insultantemente joven. Un millennials en el palco, celebrando junto a los veteranos y a los otros compañeros. Creo de verdad que escucharemos su nombre a menudo en los años que van a venir. El 19 de noviembre de 2016, esta temporada, ha debutado con la Juve en partido oficial. Aquí le tienen, dorsal 30. Turno para el staff. Iba yo descontando nombres a los que han aparecido y te decía, no faltan muchos. Bueno, falta él, el capitán. Sí, sí. Se va a quedar pequeña esa tarima de campeones. Marquisio, que actúa de capitán, de eso es el que ha vivido más años ahí, que pide a los directivos de alcanzar a la plantilla. Bueno, ¿y quién falta? Falta por ver a Gianluigi Buffon, y falta por ver, claro, a Massimiliano Allegri. Aquí tienen al entrenador. Al entrenador campeón, a Massimiliano Allegri. Quest'anno ha saputo anche stupire, rendendo la squadra capace di giocare come nessun'altra. Un equipo que lleva su sello. Coreado también el nombre por la megafonía, los aplausos de la afición, del público, de los seguidores de la Juve. Están cada vez más alegres. Un juego de palabras. Grandísimo entrenador también. Sí, sí, Massimiliano, sí. Massimiliano Allegri. Yo creo que ya está a la altura de los más grandes de Europa ahora mismo, con su capacidad de leer los partidos y de ponerse en discusión a lo largo de un mismo partido. De la temporada ha cambiado mil veces esa manera de actuar. De verdad, se merece estos aplausos. Sí, porque al final
independientemente del cómo, ganar nunca es fácil. No, es complicadísimo. Por la bocana del túnel de vestuarios. Emocionado, ¿eh? Emocionado. Gianluigi Buffon reciba el trofeo. Ha ganado mucho, pero nunca te acostumbras a esto. Es lo bonito y creo que también es el secreto de su éxito y de su longitud. Vivirlo siempre como si fuese la primera vez. Cada título es especial, la familia que también arropa a Gianluigi Buffon, que se acerca paso a paso a la tarima de los campeones. Sí. Mira, con su pequeñitos subiendo otra vez estos escalones. Imagino que tendrá que necesitar ayuda porque tiene que levantar una copa ahora mismo. No sé si es fuerte, pero no sé si que en un brazo único en otra copa lo conseguirá. Fíjense, los jugadores, la gran mayoría, se han puesto mirando al trofeo. Tienen ganas de que llegue ese momento, la celebración, el colofón de la fiesta, de levantar ese trofeo. Lo va a hacer ahora Gianluigi Buffon. Va a recibir el capitán de la Juve el trofeo. Ahora está Buffon, 1, 2, 3, arriba, va a levantar Buffon el título de campeones, la Juve, campeona del Scudetto, campeona de Italia de la Serie A 2016-2017. Empieza la fiesta, fiesta merecida, lo hemos dicho, desde la jornada 5 en la cumbre, otro éxito, doblete con la Coppa Italia, tercero, y ahora a por el triplete, Madrid permitiendo. Sensacional la imagen, todas estas imágenes disfrutando juntos, gracias por acompañarnos, de la fiesta de la Juve, de la fiesta del conjunto bianconero. No hay mejor escenario, Turín, no hay mejor escenario, el Juventus Stadium. Y no hay mejor banda sonora, ¿no? También. Hemos escuchado el himno de la Serie A de Giovanni Leddi, que hemos escuchado a principio de cada partido de este largo torneo. Con esa presentación tan señorial de todos los partidos de la Serie A. Bueno, con una jornada por delante, la Juve celebra, conquista el título, doblete, copa, liga, y vamos a ver qué pasa porque la temporada no ha acabado. Queda una jornada en Italia y sobre todo la gran final. 3 de junio es la fecha, Cardiff es el escenario, la Juve uno de los protagonistas, el Real Madrid el otro. Sí. Esto atestigo que la Serie A está volviendo a enormes niveles. Destacaría también el papel de Roma y Napoli, que han disputado hasta el final este torneo. Y de verdad, esperamos la vuelta de los milaneses. Veremos qué pasará con la Fiorentina, pero es una Serie A que divierte, maravilla. Seguid acompañándonos, siguiendo este torneo, porque es maravilloso. Bueno, hemos vivido cómo la Juve ha levantado el sexto Scudetto consecutivo. Esta es la foto. Esta es la imagen, los jugadores, Massimiliano Allegri, el staff del conjunto bianconero, celebrando sobre el verde, sobre el terreno de juego, ese título de campeones, la fiesta en comunión perfecta con la afición que va a seguir todavía en el terreno de juego, por las calles de Turín y en los próximos días, porque hay margen todavía para la celebración. Gracias como siempre por compartir con nosotros el mejor fútbol. Hemos disfrutado del título de la Juve. Andrea De Pauli, gracias, hasta la próxima. Un placer, Albert, hasta la próxima. Tenemos un domingo más, no acaba aquí. Y a ustedes también, gracias por su compañía. No se vayan, tenemos más fútbol. Adiós, hasta la próxima.